Pregunta número 2. Para f de x es igual a tangente de x menos cotangente de x, obtener la derivada con respecto a x. Tenemos dos formas. La más rápida es manejar cuál es la derivada de tangente y manejar cuál es la derivada de cotangente. Si no se recuerda la derivada de tangente o la derivada de cotangente, lo podemos expresar como seno de x partido por x y por coseno partido por seno, y los senos como una derivada del cociente. Pero sería más lento. Entonces aquí rápidamente podemos decir lo siguiente. La derivada de tangente es secante cuadrado de x menos, y la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado de x. Entonces la derivada de tangente es secante cuadrado y la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado. Finalmente, esta derivada va a ser igual a secante cuadrado de x, menos por menos es más, cosecante cuadrado.